¿Qué pasó, bro? ¿Quieres vender tus ítems de Steam y no sabes cómo? Pues tu momento ha llegado. Mi momento ha llegado. Yo te puedo ayudar a vender tus ítems de Steam de manera rápida y fácil. Claro, me quedo con una pequeñísima comisión. También si quieres dinero rápido, te lo puedo comprar yo, pero a precio drogo. Soy revendedor, bro, no mames. ¡No sabía! ¡Los engañó! Maneras de pago fáciles y rápidas. Puedes agregarme a Steam o hablarme por Discord, que está más abandonado que tú en San Valentín. Hola, buenas gente. Bien, acaban de dar un dato Dota 2 que va a sacar una serie de Netflix y ha tirado recientemente su primer tráiler. Estaba en clases hace un rato, por eso no pude subir este video, pero esto lo lanzaron hace un par de horas, será un par de horas, algo por ahí, ¿no? Y sinceramente nunca había esperado esto, o sea, me tomó de sorpresa y creo que a muchos también, que saquen una serie en Netflix. La cosa es que no he visto nada, solo vi el link nada más del video y quería reaccionar con ustedes, ¿no? Porque es algo nuevo de Dota 2 que ha sacado. Vi en Dota 2 que han actualizado unas cosas que ya lo veremos más adelante, pero sinceramente creo que me espero mucho, ¿sabes? De una serie de Netflix, porque es como que la película de Warcraft que a mí en lo personal me gustó. Y es como que he visto solo una imagen, ¿sabes? De lo que están haciendo y como que no me convenció mucho, así que vamos a ver qué tal será, ¿no? Así que vamos con el tráiler, voy a reaccionar al tráiler y ya. Esto, si lo quieren ver entero, completo, sin pausas ni más, estará en la descripción. En sí la serie se llama Sangre de Dragón. Me suena muy, muy bien, ¿sabes? El nombre, o sea, me llama la atención el nombre, no sé por qué, me llama mucho la atención. Ya, a ver. Esto no es el mapa, ¿no? Todos, o sí, con las montañas y demás, ya. A ver, antes que nada, yo espero que sea como una animación de Dota 2, ¿me entienden? Por eso como que espero algo que sea referente a Dota 2. Si es otra cosa diferente, es como que me va a encantar. De hecho, me encanta, me encanta esto. Me parece fascinante que esté sacando una nueva serie que le dediquen a esto, ¿sabes? Como que ¡guau! Y emociona, ¿sabes? Y creo que a muchos de nosotros nos emociona de igual manera. Y por otro lado, es que también tengo esa cosita de que quiero que sea como Dota 2, pero animado, algo así. ¿Me entienden? ¿Sabes? Si cambian algo, es como que creo que muchos pasarán por lo mismo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Y acá hay algo que no me gusta. Caballos. O sea, en Dota 2 no hay caballos, ¿no? Porque si alguien tiene caballos, como que no sé, la verdad. A ver. Es que es como que algo diferente, ¿sabes? Ya, ese men, ¿quién es? Este es el Dragon King. Este es el Dragon King. What are you called? What is your name? Davia. What are you called? Le preguntan cómo te llamas. Davia. Davia. Ay, 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 huevo. Lo siento, o sea, me dio risa y ya está, ¿eh? En colaboración con Valve. Ah, ¿con Valve con quién? Ya. A ver, ¿qué hay acá? Acá, a ver, hay... Es como un bicho, ¿no? Un bicho medio raro. Es como un ancestro, algo así, algo similar. ¿No? Algo similar, no es un ancestro en sí, de Dota 2, digo. Pero es algo similar. Ya, gente peleando contra él. ¿Tú puedes decir creeps? No, no son creeps. Ya, no hay nada más. Un dragón, gente muriendo y demás y ya está. Y el men como que arriba intentando bajar, ¿no? Bebiendo la mecha. ¿Qué dijo? Dragon Knight. Dragon Knight, ¿ya ves el Dragon King? Solo que en Dota 1 era Davion. ¿Qué? Ya. Mierda, las corridas.
Es como que un defensor de los inocentes o algo así, ¿no? Que tiene como su discípulo, el cual lo sigue a todos lados y tanta cosa, ¿no? Que como que estaba por ahí pasando y encontró una mecha y se metió para ayudar a la gente. Este ojo de acá no sé de qué será. Creo que es del Dragon King, ¿me suena? ¿Tú crees? Si lo saben, por favor, déjenme en los comentarios, pero me suena de algo, no sé por qué. Ahí está, Dota 2, Sangre de Dragón. 25 de marzo es el estreno de la serie. Allá. Por Netflix. Tengo una duda. ¿Estrenarán capítulo por capítulo? Me supongo, ¿no? 25 de marzo. No creo que lo tengan ya todo listo para el 25 de marzo. Todos los capítulos. Sería una chetada, ¿no? ¿Y ya? O sea, ¿eso es todo? Ah, este es como el primer tráiler. O sea, como la introducción. Que va a haber una serie. Que tanta cosa. Que... La verdad, estoy emocionado, sinceramente. Estoy muy emocionado porque es Dota 2 animado. ¿Sabes? Y como que me hubiese gustado que sea Dota 2, pero como que de otra manera, ¿no? No sé, pero animado está bien, la verdad, animado está bien. Pero la voz de cuando dijo Davion es como que... Hay que seguir esperando los demás trailers y, bueno, la serie en sí. La verdad no sé cómo serán. El trailer siguiente también subiré otra reacción a ver qué tal va. Me ha gustado un montón que Dota 2 se dedique más ya al juego, como antes no se dedicaba para nada. Ahora como que se dedica un poco más, sacando una nueva serie, más publicidad, más gente en Dota 2 y demás. Y más eventos, más ítems y es lo bueno. Así que, bueno, está súper bien, me encanta. Sí, estoy como que queriendo más, más y más. Ojalá que ya saquen el tráiler, el otro. Ya, a ver, acá está. Serie, Dota 2, Sangre de Dragón. Ya, anime basado en videojuegos, ya. Después de encontrarse con un dragón. O sea, era un dragón. ¿O no? En el tráiler me supongo, no creo que esté hablando del tráiler, ¿no? Y una princesa en su propia misión. Un caballero dragón se ve envuelto en eventos más grandes de lo que jamás hubiera imaginado. En simples palabras, nos están diciendo que el personaje principal va a ser el Dragon King. O sea, va a ir a un mundo en el cual va a tener como misiones y va a hacer mil cosas y demás. Pero él como que va a ser el personaje principal, ¿no? Porque dice un caballero dragón. O sea, se refiere a él, ¿no? Va a haber como otro personaje. Entre ellos aparecerán otros héroes y demás, ¿no? Que en el Dota nos vemos en el Dota, ¿me entienden? Interesante. Bueno, en Dota 2 pusieron esto de acá, el anuncio. Y esto es como que los días, ¿no? Anuncio, bueno. Y esto es 2 días, 13 días. Ah, chucha. Lo siento, lo siento. 2 días, 13 horas, 2 minutos, 56 segundos. Ah, 12 días, cada 10 días, me supongo, ¿no? Ah, bueno, no. No es cada 10 días, ni fregando. Está súper bien, sinceramente. Creo que entre los últimos dos, entre el 1 de marzo y el 25 de marzo, entre esos días también van a sacar a Arcana del Espectro. Así que está bien, bien, bien. ¿Quién está? Este es la Mirana, este es el Waka. Ah, no, perdón, el Dragon King. Y este, ¿quién será? O sea, tiene cara de enfermo. Tiene cara de drogado, weón. Pero ¿quién es? Es el... No caigo, weón. Es un elfo, ¿no? Pero... O sea, ¿de Dota 2? No sé, weón. ¿Quién creen que sea usted, este de acá? Déjenlo en los comentarios. Díganme, bro. Y creo que es este. Ya está. Este es el... Este es el Dragon King. Y ya, no hay nada más. Pensé que había algo más, sinceramente. Ah, chucha, ya lo entendí. Sorry, gente, lo siento. Un abrazo. Escúcheme. Es tráiler. Y acá empieza la serie. El 25 de marzo empieza la serie. Soy huevón, tírame caca, huevón. Sácame la mierda, por favor. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo. De hecho, tengo 2 videos grabados ya que estaba editando, pero quería subir este. Y nada, sinceramente no hay mucho más que decir. Estaba hablando así para meterle contenido, llegar a los 10 minutos y monetizar más mis centavitos, pero creo que ya no se puede. Así que nada, nos vemos en el siguiente video, gente. Hasta la próxima. Goodbye. Viva la Perú con sangre de dragón. Yeah.